Egun oinen Andreok, zer moduz, ongi etorri, Tolosara. Gaur egun garrantzitsua, berezia dugu. Eta gure artean izateagatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskerrak eman nahi dizkizuen. Beraz, mila esker gure artean zaudeten erakundeetako ordezkariei, eta enpresa, unibertsitate, eta berrikuntza guneetako arduradunei ere. Ba, hementxe dugu, mobil, gaur ireki dugu mugikortasun adimentsu eta jasangarriko zentroan, Tolosako Usabal poligonoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako egitasmoa da hau mobil fundazioaren bitartez. Behinbeineko egoitza da, hori bai, mobilen estrategiaren lehen mugarria dela, esan dezakegu, ostean beste batzuk etorriko dira, baina tira, dagoeneko instalazio punta-puntakoak dauzka. Efectivamente, se trata de un primer paso dentro de la estrategia móvil, un hito al que seguirán más, pero por de pronto esta sede presenta ya unas instalaciones punteras. ¿Con qué objetivo? Pues con el fin de convertirse en aliado de nuestras empresas y de nuestra red de innovación y de conocimiento para hacer de Gipuzkoa y de Euskadi un referente en materia de movilidad inteligente y sostenible. Orain dela bi urte aurkeztu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak mobil proiektua etorkizuna eraikiz egitasmoaren babespean eta gainontzeko erakundeekin eta lurraldeko eragileekin elkarlanean. Mobil jaio da gaur, eta honen bestez galdetu nahi diogu Gipuzkoako diputatu nagusiari Markel Olanori, zein den instalazio berri hauen garrantzia eta euren potentziala. Zuekin Markel Olano. Eskerrik asko, Nesa. Eskerrik asko zuri. Egunon guztioi, eta eskarrik asko, gaurko ekitaldi honetara etorri zaretelako. Banesak esaten zuen ez da egiten zuen pixka sarrera nagusia, azkenean mugikortasun adimentsu eta jasangarriko erreferentzi zentru berria daukagu hemen, modu tangible batean ja martxan, eta berak esaten zuen bezala, orain dela bi urte ja ekimena abian jarri genuen, eta beraz gaurkoa egun pozgarria da ekimen guzti honetan parte hartu dugun guztientzako, izan ere mugarri importante bat jartzen dugu gaurkoan. Guk nahi genuen, mobil, bera eta bere azpiegitura nagusiak, orain dauzkagunak eta etorkizunean izango ditugunak, zergatik izango ditugu berriak, gero aipatuko dugu, horiek izatea gure lurraldeko eta gure herriko industrien zerbitzua dauden instalazio batzuk. Eta nahi genuen, lehenengo egunean, zuek ezagutzea bertatik bertera azpiegitura horiek eta baita ere proiektua, eta beraz, gaurkoan berezik eskartzen dugu zuen presentzia gure ekitaldi honetan. Esaten nuen bezala, egun bereziki pozgarria da, eta nik orain dela bi urte ekimena aurkeztu genuenean, izan zen 2018ko urrian, han bertan ja esaten nuen egiten nuen diagnostiko bat, ez niko errepikatzea diagnostikoa, baina esaten nuen azan, herrialde asko ari zirela ja mundu guztian zehar apustuak egiten mugikortasun berriaren inguruan, mugikortasun berria, mugikortasun elektrikoaren inguruan, ez? Eta gainera horietako batzuk egintzutela apustu bat, hori industrializatzeko. Ez bakarrik aldatzeko, transformatzeko mobilidadea, baizik industrializazioan apustu bat egiteko zenbait herrik egintzutela apustua. Txina biztan da, Israel ere bai, eta aipatzen nuen Europan bereziki Holanda. Holandak egintzutelako, egintzuen estrategi nazional bat ez, estadu estrategia bat, mugikortasun berri horretan, salto bat egiteko, bere industrializazioan, beraz, bere industria transformatzeko apustua. Guretzako Holanda bastante eredugarri izan da arlo horretan. Eta bi urte pasa ondoren, biztan da, apustu horrekin jarraitu dute eta bihurtu dute referentzi importante bat. Garai hartan, esaten nuen, mugikortasun berria badator. Gaur esan dezakegu, hemen dagoela ja mugikortasun berria. Dauzkagu elementu batzuk, orain dela bi urte etzeudenak eta ja dauzkagunak. Datu batzuk, niretzako direnak izugarri argigarriak. Bi emango ditut. Lehenengoa, 2020an Europan, automozioak oroar, ez, edukizuen 120ko jetxiera, sektore bezala, salmentetan. Eta aldiz ikustu duzuen bezala datuan, autoelektrikoaren salmenta, igozen 100ko 147.
iazko urtean, ja, Europan. Hor, ikuste duzu ze jauzi dagoen, transformazio, izugarria eta jarraituko du modu esponentzialen aurrera. Bigarren datu bat, Holanda aipatu dugu, 2019an, Holandan saldutatuko autobusen 10-9 ziren o elektrikoak o hibridoak. Beraz, estatu batzuk, emitutzen apustuetan, ja sektore berri baten dinamizazioa martxan jarri dute. Ez? Herberen kasua oso emblematikoa izan da. Eta gu garbi daukaguna da, eta mobilek aztertu egindu egoera baita ere, gure industriarentzako horrek ekarriko duela baita ere, eraldaketa importante bat. Egiten genuen kalkulua, automoziari lotuta dagoela gure industriaren, PIB industrialaren uneko, ba, 35-40 batez, Gipuzkoan. Horrek esan nahi du, eragina zuzena dala. Guk egin dugu ikerketa bat, Bazkundearekin, Gipuzkoako kamararekin, eta Gipuzkoako automozioko enpresen 21%-ek ja esan digu, prozesu transformazio horrek zuzen-zuzenean, bete-betean eragingo diela. Beraz, badago ja kontzientzia bat Gipuzkoako enpresetan. Eta aldi berean ikusten duguna da oportunitate bat. Alegia, gu daukagu sare bat, enpresa sare bat, ezagutza sare bat, unibertsitateak, zentru teknologikoak, ikerketa zentruak, lanbidezik eta hor dago, excelentzia bat, kapazitate bat, ez, enpresa traktoreekin eta gure ekosistema industria guztiarekin, benetan ausartak eta ambiziosoak izateko aukera ematen diguna. Eta hori da pixka bat, mobilek ba, dinamizatu nahi duen prozesua. Beraz, guk jauzi bat, salto bat emateko ambizioa eta determinazioa daukagu Gipuzkoan eta Euskal Herrian arlo horretan. Eta guk daukagun helburua da izatea mugikortasun berrian nazioarteko referentzi bat. Dagoeneko bagara, baina nahi dugu izan askoz ere modu rotundoagoan. ¿Cómo abordamos, por lo tanto, ese reto tan ambicioso? Yo diría que hacemos dos movimientos. El primero, evidentemente, ligado a la estrategia nacional. Hablamos del RIS3 Euskadi, que se impulsa, evidentemente, desde la propia Comisión Europea, pero que el país, poniendo en marcha el Plan Vasco de Ciencia y Tecnología, que además, Arantxa, este mismo martes aprobó el nuevo plan, el propio Consejo de Gobierno Vasco, y hablamos, por lo tanto, de que esa estrategia de especialización inteligente es el vector fundamental para encauzar las iniciativas de tipo tecnológico, de tipo industrial, para adecuarnos a los nuevos retos que tenemos. Queremos conectar, por lo tanto, el esfuerzo de Mobil con la estrategia general del país en torno a la especialización inteligente, como decía, rubricado ayer mismo, estamos a miércoles hoy, ayer mismo en el Consejo de Gobierno. Hablamos de que el nuevo plan establece una serie de prioridades estratégicas, 3, industria inteligente, energías más limpias y salud personalizada, y Mobil se ubica en medio de las dos principales, desde su punto de vista de la capacidad industrial, las industrias inteligentes y las energías limpias. Ahí se ubica desde el punto de vista estratégico en el RIS3 Mobil, y además tenemos en el plan iniciativas tractoras transversales, 3, una de las cuales es la movilidad eléctrica. Y evidentemente, Mobil entra de lleno en esa iniciativa tractora transversal. Ese sería, desde la perspectiva del RIS3, el enfoque y el encaje que tiene Mobil y toda su estrategia. Pero, aparte, somos muy conscientes de que es muy importante el qué se hace, pero tan importante como eso el cómo se hace. En ese aspecto, el ámbito de la gobernanza es fundamental. ¿Cómo abordamos ese reto? Y ahí cobra importancia la iniciativa que todos conocéis, todas y todas conocéis, de Torkizunaraikiz, que pusimos en marcha en 2016 en la Diputación y que con la colaboración y la experimentación pretende abordar los retos más importantes que tiene el territorio de Gipuzkoa, cara al futuro. Torkizunaraikiz también impulsa una serie de centros de referencia, uno de ellos es Mobil, para avivar la colaboración y para maximizar la capacidad innovadora que tiene el territorio de Gipuzkoa en sectores que, como decía previamente, son estratégicos para el futuro industrial y económico del territorio y del país. Y, por lo tanto, el principio fundamental de Mobil va a ser el de generar un espacio de trabajo en común para colaborar y para innovar. Ese sería el objetivo fundamental de Mobil. Gaurkoan, martxan jartzen dugun instalazioak, bihurtu du ja Mobil azpiegitura erreferente bat Europa mailan.
Eta aspektu oso konkretu batean da energia akumulatzeko edo energia biltegiratzeko laborategiaren ikuspegitik. Hori da mobilen instalazio guzti horien bihotza, laborategi hori. Eta hor esango duke energia biltegiratzeko arlo horretan horrelako almenak dituzten zentruak Europan ez direla asko. Esango genduke hiru daudela. Mobilekin batera, gaurko mobilekin batera, badago beste bat Alemanian, Stuttgarten, ZSV bikoitza, eta ikuste duzuen mapan, eta bigarrenak izango litzateke zea Parisen. Mobila dauken almenarekin, Europako hegoaldean ez dago almen horretako beste zentrurik. Beraz, arlo horretan, esan beharra daukaguna da, urrats oso importante eman dugula, herri bezala eta lurralde bezala, batipat energia biltegiratze edo energia akumulazio arlo horretan, espezifikoki, hortik espezializazioa. Ona geran arlo horretan, espezializatzeko pausua eman dugu. Eta lortu duguna da konzeptu ban eratzako funtsezkoa. Eta da, estelentzia, bikaintasuna. Hor, apustu bat egin behar balima dugu, ezagutzan ikuspegitik izan behar dugu bikainak eta gera. Bueno, esan arlo horretan apustua egitea, bateriaen arloan apustu bat egiten dugula, eta hor, pieza hori eta komponente hori dala, energia azkenean biltegiratzen ikuspegitik, eta baita ere mugikortasun berri horretan kritikoa dan ezagutza bat eta elementu bat. Eta beraz, hor maila bat iotzen dugu kapazitate industrialean eta kapazitate teknologikoan. Beraz, elektromugikortasuna eta mugikortasun berri horretan jauzi bat egiten dugu lurralde bezala. Nahi duguna da, salto hori konektatzea gure industriekin, eta baita ere gure industria txiki eta ertainekin, pimeekin. Hori da mobilek eduki behar duen beste emisio importante bat, ez? Hemen zaudete, enpresa traktore importantenetako arduradunak, baina nik uste dazkenean dana gara konsiente hemen bizitugula eta daukagula ekosistema bat, eta ekosistema horretan reakzionatu behar dugula eta evoluzionatu behar dugula guztiok. Enpresa traktoreak, txiki eta ertainak, unibertsitateek, zentro teknologikoek, ikerketa zentruek, lanbide heziketak, danak egin behar daukagula evoluzio bat komuna salto hori behar dan bezala aurrera ateratzeko. Bueno, para ir acabando, es cierto, y luego lo comentará Anne, pero es cierto que hablamos de que pretendemos que Mubil siga creciendo, que lo haga además en el barrio de Zubieta de Donosti, en el polígono de Escuidetxeta, que es el polígono más grande de Gipuzkoa, dicho sea de paso. Queremos que en ese nuevo centro a construir tengamos, más allá de lo instalado aquí, ¿no? Dirigido sobre todo a la acumulación de energía, tengamos el laboratorio que se traslade desde aquí a allí. Además de eso, que tengamos un laboratorio dirigido o que gire en torno sobre todo al powertrain, al motor, y también otro dirigido al ámbito de la pila de hidrógeno y conectar con un esfuerzo que está haciendo también estratégico el conjunto del país en el ámbito del hidrógeno. Por lo tanto, en otros dos componentes clave, también queremos dar un salto tecnológico importante y dar un nuevo servicio al tejido industrial, empresarial del conjunto del país y del territorio. Sabemos además, y hemos tenido una magnífica noticia, que de los 16 PERTES que se han aprobado en Next Generation Euskadi, uno de ellos es Mubil. Luego estamos hablando también de que tenemos una ambición muy importante para optar a los fondos europeos. Eta bukatzeko, esan laborategi honen ikusiko, ez dakit ikusi duzuen denak, edo ikusiko duzuen laborategi honek dagoeneko bere aktibitatearen 150 erdia okupatuta daukala, beraz, ez gela zerotik abiatzen, ja 150 martxan dago, eta nahi genuke urtean zehar hori osatzen joatea, bere erabilera, baina garbi dago gure erronka importanteretako bat hori dela, eta zuen laguntza ere arlo horretan funtsezkoa da, ez? Honi txispak ateratzea azpiegitura honi, Eta esan berriro ere, hau da hola Euskadiko eta Gipuzkoako enpresen zerbitzura, pandemiak kokatzen gaituela oraindik eroso egoera komplikatuan, baina importantea dela pandemiako egoera honetan ere etorkizuna enfokatzea. Eta gure erronkak, erronka industrial eta teknologikoak egiten jarraitzea. Eta Mubil horretarako tresna bada. Espero dezagun beraz, urrengo hilabetetan krisiari, pandemiari, eta bere ondoan dagoen krisiari, pixkanaka buelta emango diogula, baina bitarte honetan apustuak erritzen jarraitu behar daukagu. Beraz, berriro ere eskarrik asko hemen izateagatik gurekin, eta ikusiko dugu elkar lanean hemendik aurrera. Eskarrik asko.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel Olano. Baita zuri ere, zure hitzengatik. Gipuzkoa y Euskadi cuentan con empresas tractoras en el ámbito de la movilidad y con una red de conocimiento y de centros de innovación que son referentes en el ámbito europeo en este campo. Así que, sin duda alguna, tenemos los mimbres necesarios para poder aprovechar bien todas las oportunidades que se presentan con el auge de la nueva movilidad. Beraz, mugikortasun berriaren goraldia aprobetxatuz Gipuzkoak eta Euskadik euren ekarpena egin diezaiokete karbonorik gabeko ekonomiaren garapenari beroketa klimatikoaren aurkako borrokan. Eta honetan ari da buru belarri Eusko Jaurlaritza. Eta estrategia honen guztiaren ardura Arantxa Tapia salburuak dauka. Orantxe bertan hitza eman nahi diogu Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako, jasangarritasunerako eta ingurumeneko sailburua da. Zurea da hitza, Tapia anderea. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik. Bueno, egunon guztioi eta lehenik eta behin aldu nagusiari eta mobileko, mobile parte hartzen dezuten guztioi eskerrak gonbidapenagatik. Ez naiz luze arituko, baino bain nahi dituzke zuekin konpartitu bost gauza desberdin. Bost gauza nik uste dut herri bezala lantzen ari gerana elkarrekin eta gainera mobilen oso ondo ikusten direnak, baino azpimarratzea gustatuko litzaidake. Batzuk aldu nagusiak aipatu ditu, baina bueno, berriro aipatzea nik uste dut beti ondo etortzen dela. Lehenengoa, teknologia. Teknologia, digitalizazioa. Nik uste dut momentu honetan konturatu gerala pandemiaren ondorioz, zerbaitetan ari ginela, baina areagotu egin behar degula gure esfortzua eta azkarrago egin behar degula. Hau da, digitalizazioaz komentatzen genuen, baita ere, bueno, teknologiaren beharra, baina konturatu gea hori gabe, etorkizuna ez dala ezer izango, eta gu ez gerala horre ongo ez badegu hori oso ondo aurrera eramaten. Kontutan baldima daukagu, eta aldu nagusi berak esaten zuen, momentu honetan izugarrizko boterea daukagu gure zientzia eta teknologia arloan. Eta hemen zaudete, gure BRTA, Basque Research and Technology Alliance-eko zentro asko, hemen Gipuzkoan kokatuta zaudetenok, eta ondo dakizue beti hitz egin degula gauza batetaz. Eta da, zuen esfortzua joan behartzula hiru nolabait, triangelu bat edo esango genuke, eta hiru erpin horiek oso garrantzitsuak zirela guretzako. Es decir, tenemos que trabajar por tener unas tecnologías punteras, por mejorar nuestra investigación, por hacer todo lo posible por ubicar a Euskadi en el lugar que se merece, pero hablábamos de tres conceptos que no han perdido desde luego importancia, yo creo que también han crecido en la misma. Uno, la búsqueda de la excelencia. Es decir, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con la vocación de ser los mejores. Lo conseguiremos o no, pero la vocación tiene que ser la de ser los mejores en aquello que hagamos. Y para eso nos tenemos que especializar. No podemos ser los mejores en todo, pero aquello en lo que pensemos que tenemos capacidades, tenemos que ser los mejores. Luego, excelencia, especialización y la tercera, cercanía al mercado. Es decir, cercanía a nuestro tejido productivo. En el caso de los centros tecnológicos y los CICs, desde luego, nacisteis con la vocación y la misión de hacer el mejor servicio a la empresa vasca. Tratar de que todo aquello que trabajéis llegue a las empresas. Esa es nuestra vocación y no nos podemos olvidar. Y en todo ese ámbito, los conceptos de digitalización y la gestión de muchísimos datos, cuando hemos estado en la visita lo hemos visto, también aquí desde Mubil vamos a tener que trabajar todos esos conceptos. ¿Cómo vamos a hacer esa gestión de datos? ¿Qué supone una movilidad inteligente? Pues que haya comunicación entre vehículos, que haya comunicación vehículo-carretera, ese concepto de vehículo autónomo que tecnológicamente existe pero que regulatoriamente nos va a costar un poco todavía. Bueno, todas esas incorporaciones las vamos a tener que trabajar de una forma importante. Beraz, teknologia eta digitalizazioa oso garrantzitsuak eta hemen ikusiko ditugu. Bigarrena, enpresak, noski. Ez bigarren lekuan zaudetelako, baizik eta enpresari gabe ezingo dugulako ezerregin. Eta teknologia, garatzen den teknologia nolabait transferitu egin behar delako eta enpresetara iritsi behar duelako. Eta transferentzia honetan, nik uste dut mobilek leku egokia hartzen duela.
Egokia ez, ezinbestekoa. Zergatik? Ze askotan, teknologikoki, ba, zentroetan, unibertsitateetan ere bai, zergatik ez, laborategia daude, ikerketa egiten da, baina iristen geha TRL batzutara, eta urrengo urratsa egiteko, hau da, produkziora pasatzeko, oraindik gelditzen zaigu zatitxo bat, gap bat gelditzen zaigu. Eta mobil bezalako lekuan, ba bueno, hori betetzea dator, nolabait, transferentzia hori era egokian egin ahal izateko, ba, leku bat behar da, test probak egiteko lekua behar da, eta mobil hor dago. Zergatikan, hori ezinbestekoa dalako benetan gero produkziora pasatzeko. Toda esa tecnología que desarrollamos hay que pasarla después a proceso productivo. Y yo, desde luego, no pretendo daros ninguna lección, pero bueno, todos sabemos que desde que desarrollamos un proyecto de investigación hasta que los resultados de ese proyecto se transforman en un proceso, un producto, bueno, pues hay un tránsito que hay que hacer y que se requiere de una serie de elementos, de una serie de bancos de pruebas, vamos a decir, lugares donde podemos hacer todo tipo de comprobaciones y Mubil se ubica precisamente en ese lugar, donde podemos trabajar tecnología, empresa, administración, es decir, esa colaboración va a ser de todo tipo y eso es lo que pretendemos impulsar. No quedarnos en nuestro único nicho, sino que tratamos de colaborar y de crecer todos juntos, que es el objetivo. Somos un país muy pequeñito, no nos podemos olvidar que juntos desde luego vamos a ser mucho más potentes y ese es el objetivo que tenemos. Lo decía el diputado general, el pasado martes aprobamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del Consejo y ayer lo aprobamos en Consejo de Gobierno. Y una de las misiones transversales precisamente es la de la movilidad eléctrica. ¿Qué pretendemos con eso? Pues que todos los elementos que estén en la cadena de valor de la movilidad eléctrica los podamos trabajar de forma conjunta. Introduzcamos elementos de energía, por supuesto, introduzcamos elementos de gestión avanzada, introduzcamos elementos de fabricación inteligente y que todo ello suponga algo en lo que tenemos que trabajar. Bueno, oportunidad también para trabajar desde Mubil sin ninguna duda. Por cierto, esa iniciativa transversal también está unida a una de las misiones calificadas en Europa. Bueno, estamos ahí. Tenemos que tener esa vocación de excelencia y esa vocación de llegar los primeros. El tercero de los conceptos, la energía y la electrificación. Vamos cada vez hacia, lo decía Vanessa previamente, vamos hacia una economía neutra en carbono. Pero eso hay que hacerlo de una forma ordenada y haciendo una transición adecuada. No podemos hacer que toda la industria que tenemos en este momento, que no es 100% electrificada ni neutra en carbono, desaparezca de la noche a la mañana, sino que tenemos que hacer esa transición. Lo veíamos el lunes pasado con la iniciativa del corredor del hidrógeno. No es más que una iniciativa para conseguir ubicarnos en un lugar diferente y hacer esa transición de la mano de una empresa que en su momento estaríamos pensando que era justo lo contrario. Lo contrario de una neutralidad en carbono. Hoy en día, a la cabeza. Beraz, eskerrik asko baita ere Petronor Repsol enpresari guzti hori aurrera eramateagatik. Tenemos que ser capaces de poner en marcha iniciativas de esas características. La electrificación tiene que ser un plus a todo lo que hacemos. Pero no nos olvidemos que nos hacemos trampas al solitario si queremos electrificar todo y nuestra generación eléctrica no es renovable. Por tanto, tenemos que ir acompasando también esos aspectos. Es decir, no vale poner un vehículo eléctrico en la carretera si después cuando vamos a casa lo enchufamos y la red eléctrica nos trae electricidad que no es renovable o que no es siquiera con emisiones muy cercanas a cero. Por tanto, vamos a trabajar esos conceptos de energía y electrificación de forma conjunta. Ezin dira bata bestea gabe aztertu. Eta kasu honetan, ikuste dut, badaukagula aukera bat, hemen garatzen dana baita ere, eta metaketaren inguruan eta ematen dana, gero beste sare elektrikoetara eramateko, hainbat aukera irikitzen dian, ikuste dut, hemengo ikasketak baita ere beste arloetan garatzeko. Laugarren kontzeptua jasangarritasunarena izango litzateke. Zergatikan jasangarritasuna? Ba, gero eta gehiago gure enpresak kontutan izan behar ditugu, ba, jasangarritasun kontzeptua, baleno nazioartetzea, teknologia erabiltzen gendun bezala, jasangarritasuna behar beharrezkoa delegulako. Kontzeptu asko erabiliko ditugu, baina oso argi gelditzen da baita hemen aztertuko dena, bateriak aztertuko ditugu.
metaketa martxan jarriko ditugu, era berritzailean, datuak erabiliko ditugu, digitalizazioa nahi den guztia. Eta gero, zer egin behar dugu bateria horiekin? Bateria horiek ez dira desagertzen. Beraz, baita ere, pentsatu beharko dugu, garatzeko unean, diseinatzeko unean, gero nola berreskuratu, nola berrerabili, albaldima da, edo baita ere, nola bait, bota behar baldima ditugu, edo kendu behar baldima ditugu merkatutikan, nola egingo dugu. El concepto de gestión de todo ese, de todos esos elementos asociados a las baterías que vamos a trabajar aquí, vamos a tener que tenerlas en nuestra mente desde el inicio, desde el concepto del diseño, cómo después vamos a reutilizar, a clasificar, a tratar de recuperar todo lo que estemos trabajando. Y eso también es concepto de sostenibilidad, algo que bueno, se abre como oportunidad también en este centro. Eta azkenikan, bosgarrena pertsonak. Pertsonak direlako azken finean hau egiten dutena. Pertsoni gabe ezingo genuke ezer egin, eta ikusi ditugu gazte batzuk dagoeneko hemen, beraien enpresa txikia sortuta, bere startupa sortuta. Behar deguna da, nolabait katalizadore izatea, eta proiektu pertsonal interesgarriak daudelako pertsonak onea erakartzea. Eta baita ere, zergatik anez, nolabait nazioartean, ez dugu dana hemen egin behar, nazioartean behar ditugu zabaldu gure ikuspegia eta dauden beste hainbat pertsonekin, hainbat zentroekin lankidetzan aritu. Bertan etxean bai, baina nazioarte mailan ere bai. Ze nazioarte mailan nahi baldin badugu beste batzuk onartzea egiten deguna, lankidetza ere sortu behar dugu eta emanin behar da. Emanin behar da gero jasoali izateko. Eta garrantzitsua izan behar da pertsonak erakarri egin ahal izateko. Eta hortarako, formakuntza, baino baita ere bizitza proiektu bat eskaini behar diegu. Eta nik uste, herri bezala badegula proiektu hori eta aukera asko ditugula. Beraz, nik uste, con estos cinco conceptos creo que se resume muy bien el trabajo de Mubil y lo que tenemos que hacer como país y los objetivos que nos tenemos que plantear. Y los resumo otra vez. Tecnología y digitalización, empresas, transferencia de tecnología, electrificación, todo lo que está asociado a la sostenibilidad y a la gestión de todos los residuos que se pueden generar y a todos los materiales que se pueden reutilizar y las personas en el centro de todo esto. Beraz, nik uste mubilek badituela kontzeptu guzti horiek garatzeko aukera eta zorterik eta handiena bertan ari zareten hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko baita zuri ere, sailburu andrea. Bueno, tira, zenbat aukera, zenbat erronka, ez da? Dauzkagu hemendik aurrera. Eta Mubil iritsi da guzti horiei erantzuna eman elizateko. Instalazio hauetan lan izugarria eginda azken hilabeteetan gaur ona iristeko. Mubil irekia alizateko. Hori guztia ondo daki Mubilen zuzendari nagusia, Kane Insastik, orain hitza emango dizugu. Eta zu kontatuko diguzu, ane, zein den instalazio handi honen funtzionamendua. Ongi etorri. Eskerrik asko, mi, esker banesa. Egunon, denori, mi esker diputatu nagusia zuritzen gatikan, mi esker sailburua zuritzen gatikan. Eta nola ez, mi esker herri agintari, enpresa eta eragile ezberdinen ordezkarioi gaurkoan hemen zareten hoi, eta tamalez, COVID-a dela eta murriztua dago aforoa, orduan streamingen ere parten hartzean aritzareten guztioi, benetan, mi esker. Gaurkoan, benetan, diputatu nagusiak aipatu du, egun oso pozgarria da Mubilentzako, Usabalen irekiera, guretzako urrats oso garrantzitsua da. Diputatu nagusiak ere aipatu du, duela eta banesak baita ere, duela bi urte eta piko hasi zen Mubil, eta egia esan gaurko urrats honetan, esan dezakegu Mubilen erronka horretan, gertuago gaudela. Hasi nahiko nuke esaten, hau gertatu alizateko, asko gartu zutela parte, eta benetan eskerrak eman nahiko nituzke. Asko hemen zaudete, beste batzuk ez zaudete hemen, orduan zuei guztioi benetan mil esker hau posible egin izanagatikan. Como podeis observar, en el escenario hay bastante tecnología, entonces, bueno, aviso que puede que haya algún lapsus, pero esperemos que sean los justos. Mubil. Aipatu da behin baino gehiagotan, el objetivo de Mubil. O sea, Mubil, desde que nació y sigue siendo el objetivo claro que Gipuzkoa, Euskadi, se convierta en referente internacional en la nueva movilidad. Lo que entendemos por movilidad sostenible,
movilidad inteligente. Lo ha dicho la consejera, Moovil está dentro de un ecosistema complejo, de una cadena de valor, donde tenemos, por un lado, la fuente de energía. Donde tenemos, por un lado, el almacenamiento y la producción, donde tenemos, por un lado, el transporte y la distribución, y donde tenemos los casos de uso. En este caso Moovil, donde nos situamos en ese caso de uso de movilidad. Lo ha dicho la consejera, es un buen ejemplo el proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno liderado por Petronor, donde Moovil participa, donde se ve esa complejidad, toda esa cadena de valor, y en este caso donde Moovil entra dentro del ámbito de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de una movilidad conectada, hablamos de una movilidad eléctrica, hablamos de una movilidad autónoma y hablamos de una movilidad compartida. Y ese es el ámbito de actuación de Moovil. Y además, hablamos de una siempre de a qué vehículos, pues hablamos de vehículos ligeros, vehículos pesados y vehículos medios. Moovil nació y Moovil es a día de hoy una iniciativa colaborativa y multiagente, donde están las empresas, estáis vosotros, están los centros tecnológicos, están las universidades, los centros de formación y demás agentes. Moovil es una iniciativa de carácter público y está, insisto, se ha dicho ya en más de una ocasión, pero creo que es importante, abierto a todos los agentes. Y buscamos, y creo que es clave, esa colaboración y esos proyectos en colaboración. Lo que pretendemos al final en Moovil es buscar soluciones a esos retos que se están dando dentro del ámbito de la nueva movilidad a través de ofrecer un servicio integral para que esos retos se conviertan en oportunidades para las empresas. Lo que tenemos muy claro es que es clave la excelencia, la colaboración, la especialización y la capacitación, que también se han nombrado ya en más de una ocasión. Para alcanzar este objetivo, lo que tenemos también muy, muy claro es que sois, muchos que estáis aquí, una pieza clave. Y queremos que estéis aquí. Para alcanzar este objetivo, permitirme empezar un poco por la foto final, digamos. Esta foto final vamos a contar, como bien sabéis y como se ha nombrado ya, vamos a estar en Euskuzaizeta, en Donostia, con 10.000 metros cuadrados donde se va a situar la sede de Moovil. Aquí vamos a poder tener infraestructura tecnológica, parte digamos, que tenemos ya en Usabal, vamos a poder tener iniciativas de emprendimiento, de formación, impulsar proyectos del Living Lab. Por otro lado, contamos también en Euskuzaizeta una ampliación de un terreno, en este caso con 38.000 metros cuadrados, que nos va a permitir en ese entorno generar iniciativas relacionadas a la nueva movilidad, es decir, conformar ese polo Moovil, ese polo de la nueva movilidad. Muchas de esas iniciativas, algunas de ellas, están recogidas en lo que dentro del proyecto, dentro del documento de Euskadinés, que también se ha nombrado, el polo, el proyecto del polo Moovil. Si hacemos zoom en la parte de infraestructura tecnológica, en la parte de laboratorio, la foto final que esperamos ver es una foto final en la que tenemos un laboratorio en especialización en la parte de electrificación, porque como bien ha dicho la consejera, es importante esa especialización, y eso nos lleva a un laboratorio de testeo de la parte de almacenamiento de energía, de la parte de powertrain y de la pila de combustible, que también se ha nombrado. Hasta ahora estoy hablando de futuros, de lo que va a ser Donosti, pero la realidad es que hoy estamos aquí porque ya inauguramos la sede de Usabal. En esta sede que inauguramos allá en Usabal ya tenemos una realidad. Tenemos un laboratorio de almacenamiento de energía puntero. Todo esto se trata de dar y de obedecer o responder a una demanda de las empresas, claramente. Entonces, insisto, esto no es el futuro, es ya una realidad. Entonces, en esta realidad tenemos el laboratorio de almacenamiento de energía que inauguramos hoy en Usabal. Un laboratorio que va a ser gestionado por el Centro Tecnológico de CIDETEC, un laboratorio de 1.650 metros cuadrados, un laboratorio que ya se ha mencionado, lo ha dicho el diputado general, puntero,
un laboratorio que nos pone, por decir una característica, la mesa de vibraciones es un equipamiento totalmente único, a nivel estatal no lo hay, a nivel europeo también, en el Reino Unido, para usos militares, lo cual nos da unas capacidades tecnológicas, pues, que es un privilegio, un lujo poder contar con ellas. Yo no tengo mucho más que decir, prefiero ceder la palabra a Javier Rodríguez, director del Centro Tecnológico CIDETEC, para que nos hable y nos cuente algún detalle más de las capacidades que vamos a tener en el laboratorio en Usábal. Aurrera, Javier. CIDETEC ha apostado por Móvil para concentrar todas sus capacidades para el ensayo y testeo de baterías en toda la cadena de valor que va desde la celda hasta el battery pack. El equipamiento incluido va a permitir la realización de todo tipo de ensayos eléctricos y electroquímicos en cámaras climáticas de hasta 30 metros cúbicos, así como la realización de ensayos térmicos, de vibraciones, ensayos en bancadas de powertrain y de electrónica de potencia y ensayos de abuso y postmortem. Con todo ello, este laboratorio va a ser uno de los más completos y avanzados de Europa en el desarrollo de aplicaciones basadas en el almacenamiento de energía, tanto para aplicaciones de electromovilidad como aplicaciones estacionarias. Y si sumamos a esas capacidades las que CIDETEC posee en el Parque Tecnológico de Guipúzcoa, en San Sebastián, podemos afirmar que Guipúzcoa va a ser, sin duda alguna, el polo de innovación más importante del Estado en lo que se refiere al almacenamiento de energía. Siguiendo en lo que es ya una realidad, es decir, Usábal, donde estamos hoy aquí, lo que estamos inaugurando, además de ese laboratorio que bien nos ha explicado Javier, contamos con una área común de unos 500 metros cuadrados que nos va a permitir hacer iniciativas de emprendimiento, de formación e impulsar proyectos pilotos para la parte del IBILAB. Si hacemos un pequeño zoom en la parte de emprendimiento, lo que buscamos al final es generar nuevas startups, ayudar y en empresas que puedan estar constituidas, ayudar a estas empresas en el desarrollo. ¿Quién mejor que Marisa Arriola, directora de Guipúzcoa, para contarnos qué puede aportar Móvil dentro del sistema, del ecosistema, perdón, del emprendimiento? Aurrera, Marisa. Móvil aporta al ecosistema de Guipúzcoa, en principio, compartir los objetivos de transformar el tejido empresarial existente hacia el ámbito estratégico de la movilidad. Desde el punto de vista de iniciativa emprendedora y de qué aporta o qué va a aportar a los emprendedores y a las startups, clarísimamente, aumentar sus capacidades científico-tecnológicas, validar con los expertos de Móvil y con las empresas tractoras de Móvil, tecnologías, validar modelos de negocio, todo lo que es búsqueda de talento y atracción de talento que pueda emprender y que pueda provocar procesos de transformación empresarial vía el intraemprendimiento. Una oferta de servicios de valor añadido muy, muy importante para los emprendedores y las startups que se desarrollan y se desarrollarán en este sector. Eskerrik asko, Marisa. Y bueno, también hemos traído hoy en esta inauguración dos testimonios de cosas que ya se han hecho para que veamos qué cosas podemos impulsar dentro de Móvil en el ámbito del emprendimiento. Se llevó a cabo un proyecto de valorización de la mano de BIC, donde se analizaron 20 proyectos de distintos centros tecnológicos y se llegaron a valorizar 7. Hoy hemos traído un ejemplo, en este caso es un proyecto de valorización que se hizo en Bicontec, y Oyane Otaegi nos va a contar ahora en qué consiste el proyecto y qué les aportó el participar en ese proyecto, en ese proyecto de valorización dentro de Móvil. Aurrera, Oyane. En la movilidad autónoma, conectada y eléctrica nos tenemos que enfrentar a muchos retos en el desarrollo de soluciones, pero también en el testeo de las mismas, sobre todo desarrollando tecnologías que nos ayuden a gestionar la gran cantidad de datos, la digitalización y los gemelos digitales. Sobre todo esto tiene gran importancia cuando tenemos que validar sistemas de conducción autónoma, porque tenemos que tratar con sensores que nos dan imágenes, que para un humano son muy fáciles de interpretar, pero para una máquina son muy difíciles. Bicontec llevaba años trabajando en el desarrollo de un lenguaje intermedio que pueda describir qué es lo que está pasando en esas imágenes. Y ese fue el activo que presentamos a Móvil. Móvil nos presentó a una asociación
que se llama ASAM, que está liderada por toda la automoción europea, donde participa Japón y Estados Unidos, y presentamos el proyecto. Ese proyecto ha sido seleccionado para poder escribir el estándar mundial para el testeo y validación de los sistemas autónomos. Y eso posiciona a Guipúzcoa en un lugar muy importante desde el punto de vista del testeo y la validación de soluciones de conducción autónoma. Eskerrik asko, Iana. Y el segundo testimonio que queríamos traer hoy, que de hecho la consejera ya ha nombrado, contamos en Usabal ya con una startup y Power Lab que está ayudando a Cidetec en la puesta en marcha de algunos equipamientos. La verdad es que es un lujo poder contar ya con ellos y hacer ese trabajo en común. Es un claro ejemplo de lo que buscamos hacer dentro del ámbito de emprendimiento dentro de Móvil. Entonces, me gustaría ahora que escuchaseis a Mikel, cofundador de Power Lab y CEO, gerente de Power Lab, que nos puede contar mejor que nadie zertan datza, beraiek egiten dutena, ze eskaintzen dute, eta Móvilen ekosistema barruan nola arituko dire lanean. Aurrera, Mikel. Bai, Power Lab da ingenieritza enpresa bat, eta gure helburua da mugikorkatasun elektrikoan inguruan teknologia sortzea. Gure enpresako jendea Europatik ibilia urte askotan automozio munduan erreferentzi diren enpresa askotan. Ta azkeneko urtean Donostira egin dugu buelta taldea enpresa hau sortzeko eta elektronika eta potentzia ingurun mugikortasun elektrikoantzako teknologia sortzeko. Mobilen inguruan edo Móvil guretzako oso garrantzitsua da. Móvilek aukera daka Europa mailan erreferentzi zentroa izateko testeo eta produktuak validatzeko gunea bezala. Eta gure jarduera Móvilen barruan izango da Cidetekekin batera testin eta bestelako zerbitzuak eskaintzea. Azkenean gure esperientzia testin eta ingenieritza munduan leku askotan egon geha, eta inguruko enpresei eskaini nahi diegu esperientzioi Móvilekin batea, gure inguruak teknologia sor dezan eta guztiok batera teknologia garatu dezagun mugikortasun elektrikoa sustatzeko. Eskerrik asko, Mikel. El tercer eje importante, y también se ha nombrado, al final son las personas, ¿no? Las personas en el centro de todo. Para ser capaces de dar respuesta a este reto tan grande que tenemos por delante, la capacitación, es indispensable, la formación. Para eso tenemos el lujo de contar con universidades, centros de formación, que nos van a ayudar, dentro de lo que es el ecosistema de Móvil, a hacer que esas personas, que esos perfiles que necesitamos, que vamos a demandar en el futuro, claramente en el ámbito del hidrógeno, esas capacitaciones se desarrollen y existan. Para ello, hoy hemos querido traer el testimonio de Gaizka Lazarobaster, de Técnica, que ya hemos venido trabajando con él y, de hecho, dentro del ecosistema, dentro del marco de Móvil, se han impartido algunas formaciones. Kontaiguzu, Gaizka. Azken urteetan ikastetxeekin desente lan egiten ari gara berrikuntzari begira, teknikatik, hori da batez ere gure helburu nagusia. Orain Móvilekin enpresen gertutasuna asko hobetu da, jadanik aurten formakuntza batzuk egin ditugu, bai ibilgailuen mantenuari begira, bai instaladoreekin lotuta egon daitezkeen formakuntza beharrei, baita ere industriakin lotuta fabrikazio piezen sortzen diren aukera berriak aztertzeko. Hor, perfil berriak nolabait identifikatu daitugu, orain momentu honetan beharra zeintzu diren. Eta aurrera begira, lanean ari gara, pixka bat hidrogenoekin lotuta, sortu daitezkeen behar berri horiei erantzuna emateko. Aztertzen batez ere, pixka bat ibilgailuari begira, ze eraldaketa datorren, eta hor egon daitezkeen aukerak aztertu, eta baita ere, instalazio eta suministroakin lotuta dauden behar eta teknologia aldaketa horiei erantzun emateko. Hemos hablado de infraestructura tecnológica, de emprendimiento, de formación, de personas, pero algo que es indispensable y totalmente necesario para que luego todo eso se desarrolle como para alcanzar ese objetivo que hemos comentado al principio, es tener un entorno de experimentación real, el Living Lab.
Un buen ejemplo fue, además, al hilo de lo que comentaba la consejera, de qué hacemos con esas baterías a segunda vida, por ejemplo, una electrolinera, ¿no?, que se anunció hace un par de semanas de la mano de Ibil Repsol, que se puso aquí en Tolosa, de hecho, bastante cerca de donde estamos ahora mismo, donde se trata de una electrolinera con carga rápida, almacenamiento estacionario y además almacenamiento estacionario con baterías de segunda vida. En este campo, aquí en el entorno, tenemos que contar con las instituciones públicas para que realmente apuesten por ese Living Lab. Contamos con agentes como puede ser Lurraldebus, como puede ser Debus. Hoy hemos traído como ejemplo el testimonio de Igor González, director de Debus, que de alguna forma nos cuenta en qué punto están ellos y cómo de alguna forma nos traslada que Debus puede ser un marco de experimentación que ellos están deseando que lo sea para que se desarrolle en nuestro entorno esas pruebas piloto y no tengamos, bueno, podamos tener aquí, digamos, ese desarrollo. Igor Aurrera. Nik aipatuko nuke Donostiako tranbia konpainiak autobus flota oso modernoa daukala, hainbat autobus elektriko eta hibrido dituelarik. 2014 urtetik aurrera autobus elektrikoak eta hibridoak martxan jarri ditugu. Hori alde batetikan, eta beste aldetikan, azken hamarkadan esango nuke autobus flota honetan hainbat berrikuntza teknologiko eta digital implementatu ditugula. Gainera, orain dela hilabete gutxi, debiziko sistema martxan jarri dugu. Guztira, hainbat elementu mugikortasunaren inguruan hainbat elementu kudeatzen ditugu. Beraz, uste dut, nolabait ere gure enpresak ekosistema edo ingurune oso aproposa eskaintzen duela, bai Gipuzkoa mailan edo bai Euskadi mailan elektromugikortasun inguruan aritzen diren enpresentzat bertan burutu nahi dituzten proiektu edo irtenbide teknologiko eta digital guztiak gure enpresan probatu eta testatu ditzaten. Mila esker, Igor. También se ha nombrado, ¿no? Tenemos los ingredientes que necesitamos en nuestro entorno, pero ojo, tenemos que tener siempre una vista afuera, ver dentro de ese ecosistema qué es lo que está ocurriendo fuera de nuestro territorio y apoyarnos en ello y tener partners y colaborar con ellos. Para ello, hoy contamos con un partner en el EIT Urban Mobility y vamos a tener una breve conversación con Daniel Serra, responsable del EIT Urban Mobility del South Hub. Buen día, Daniel. Egunon, buenos días. Daniel, primeramente, y para situarnos, cuéntanos qué es EIT Urban Mobility y cuáles son los objetivos de vuestra asociación. Bueno, el EIT Urban Mobility somos una comunidad de innovación y de hecho somos la primera y la más grande comunidad de innovación en movilidad urbana a nivel europeo. Nuestro objetivo es ayudar al proceso de transformación que las ciudades ya han iniciado para que las ciudades, digamos, sean espacios donde tengamos una movilidad más sostenible, segura, compartida y, sobre todo, poder cumplir los objetivos, digamos, que tienen las ciudades sobre aspectos tan importantes como puede ser la calidad del aire, ¿no?, y el impacto negativo que tiene hoy en día la movilidad en nuestras ciudades. Como bien sabes, Daniel, Mobil aspira a ser un referente en el panorama europeo e internacional del ámbito de la nueva movilidad sostenible e inteligente. Y desde vuestra experiencia, ¿crees que cuenta con las claves necesarias para ello? Yo creo que sí, porque principalmente es un proyecto que ha sido impulsado desde la administración pública. Por lo tanto, hay una estrategia por parte de la Diputación de Gipuzkoa por alinear a los agentes público-privados. Y actualmente estamos en un proceso clave en el que los fondos europeos de recuperación y los nuevos fondos europeos de investigación necesitan de iniciativas como Mobil que ayuden a esta colaboración público-privada en un sector tan estratégico como es el de la movilidad eléctrica, el de la movilidad conectada, y que Gipuzkoa cuenta con un grupo de empresas que están muy alineadas con estos objetivos.
Muy bien, Daniel, muchas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros virtualmente. Muchas gracias y que vaya muy bien el resto de la jornada y espero en un futuro poder estar ahí con todos vosotros. Es que ricasco, adeu. Bueno, yo creo que amaitzeko esango nuke gaur argi geratu dela behar ditugun osagaiak badauzkagula. Nik benetan sinisten dut hortan. Bainon, baita ere kontuan izan behar dago lehiakortasuna hemendik kanpo oso handia dela. Orduan nik benetan hor uste dudana da, benetan elkarlana funtsezkoa dela. Erronka oneri aurre egiteko eta dugun helburu amankomun hau benetan lortu ahal izateko. Mubil hemen dago zuentzako. Mubil ez daki para vosotros y por supuesto contamos con vosotros. Zuekin kontatzen dugu, mil esker gaurkoan berriz ere onat etorri izanagatikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Ane, zure azalpen guztien gatik eta mubilen, bueno, funtzionamendua azaltzea gatik. Klaro, zuk makroa, ikuspegi makroa azaldu diguzu, baina gustatuko litzaidake azaltzea adibidez, zure kasuan, zuzendari nagusiak, ikuspegi mikro batean bihar zer egin behar duzu? Bihar, bueno, bertan dauden askorekin edo askoren lankideekin hitz egiten jarraitu, bilerak egiten egin eta urrats hau mobil martxan jarri Usabalen eta eskuzaizetakoari begira, hori bait ere sendotzen joaten. Bueno, lan asko daukazu hemendik aurrera, baina ze interesgarria, benetan disfrutatu eta mobil arrakastatxua opa dizuet. Eskerrik asko, Vanessa. Tira, amaitzera goaz, pues ya lo hemos visto. Mobil es toda una realidad. Y ha abierto sus puertas al servicio de todas las empresas, centros y agentes que quieran contribuir al desarrollo de Gipuzkoa y de Euskadi en el ámbito de la movilidad. Así que nace con vocación de ser un punto de encuentro para todos vosotros, para que vayáis creando sinergias y de ahí salgan proyectos innovadores, disruptivos y con mucho valor. Me gustaría terminar invitando de nuevo a este escenario al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, para hablar sobre una palabra que se ha mencionado mucho a lo largo de este encuentro, que es la de la colaboración. Olano jauna, ongi etorri berriro eskenatokira. Iesker. Aipatu bezala, kolaborazioan, elkarlana, zein da, elkarlanaren garrantzia kontuan izan da momentu garrantzitsu batean gaudela, hau da, mugikortasun berria bultzatzen ari garela. Bai, nik hasieran esan dut, eta nik bukatu nahi nuke ekitaldi hau azpimarratu zideia hori. Eta da, egia da, guk egin genduela mugimendu hau, ez, Jaurlaritzarekin elkarlanean ikuspegi hori espezializazio inteligenteko mugimendu hori ingenuen, kapazia da duelako Gipuzkoan, enpresa zaudetelako, ezagutza dagoelako, ez, teknologia dagoelako, baina garbi daukaguna da munduan eraldaketa izugarria dela eta jende asko, herrialde askotan ari dela mugitzen. Inbertsio handiak egiten eta salto handiak ematen. Beraz, lehia hemendik aurrera izango da oso gogorra. Eta txikia gera. Eta nola txikia geran, elkarrekin egiten dugu bide hau, edo bestela, daukagun alternatiba, inor nahi ez duena da porrota. Beraz, industrialki aurreratuak izan nahi balima dugu etorkizunean, eta herrialde bezala gizarte kohesionatu eta aurreratu bat nahi balima dugu, ezinbestekoa dugu elkarrekin egitea. Elkarrekin egitea, zentru teknologikoak, unibertsitateak, ikerketa zentruak, lanbide heziketako zentruak, enpresak, administrazio publikoak, erakunde publikoen elkarlana funtsezkoa da, baina enpresen elkarlana arlo horretan funtsezkoa da. Beraz, nek idea horrekin bukatu nahi nuke, ez? Mobilek eskaintzen digu arlo espezifiko batean aukera bat elkarlanean ere jauzi bat emateko, proiektu konkretuen eskutik. Eta enpresak eta zentruen eskutik hor egotea hibridazio bat, nahasketa bat, azkenean harreman bat, kolaborazio bat proiektu konkretuen eskutik, gure herriak eta gure lurraldiak jauzi bat egin gezan, benetan ambiziosoa. Beraz, azkeneko ideia horrekin, amaituko nukenik gaurko ekitaldi hau. Eskerrik asko guztioi.